Infórmate en tiempo real de todas las noticias del Valle y del Perú entero en www.elvallechicama.com, la web al servicio de su pueblo. Planteé un equipo donde tuvimos más la pelota. Eso es lo que quería yo, retener la pelota y tocar la pelota por los laterales. Usted sabe que ahora en el deporte se juegan solamente por los laterales. Si no podemos jugar por el centro, hay que abrir por los laterales. Ellos son laterales carrileros, como un marcador y puntero, ida y vuelta, ida y vuelta. Y hoy día creo que el 7 está para muchas cosas más. Nosotros hacemos 6 puntos, estamos punteros. Y el Avilés, creo que si no me equivoco, tiene 5 puntos. No sé la actitud que han tomado algunos hinchas de Riquelme, bueno, ya lo verá la Comisión de Justicia, ¿no? ¿Cuándo es el próximo partido, profe, para que definan el título? Me han dicho que el día miércoles, no estoy muy entendido del partido cuándo es, pero está el 90% que es el día miércoles. Dos fallas, Garrafel, el arquero no nos mató, nos terminó por matar, ¿no? Entonces, creo que son fallas que no puede ocurrir un partido, ¿no? Lamentablemente bajó todo el ánimo del equipo, ¿no? Porque fue una falla tras falla, entonces no hubo tiempo para recuperarse, ¿no? De al menos de emparejar un poco las cosas, ¿no? Felizmente que el arquero tuvo una buena actuación hoy día y sacó prácticamente 2 tiros de gol, ¿no? Bueno, después creo que los 2 goles que nos cometieron el primer tiempo, bueno, no pudimos remontar al segundo tiempo, ¿no? Porque la desesperación de los jugadores, encima se lesionó mi goleador, ¿no? Desde que empezó el partido, ¿no? Bueno, el fútbol es así, ¿no? Yo quisiera decirle a mucha gente, ¿no? Que comenta acá de que yo me he vendido, ¿no? Hay gente malintencionada, ¿no? Porque creo que toda la gente que me conoce acá, yo soy una persona transparente que viene trabajando y trabaja con los niños. Yo en ningún momento me voy a prestar para hacer este tipo de cosas, ¿no? Porque se supone que yo estoy formando, entonces el trabajo que yo hago es tratar de sacar nuevos valores de aquí para afuera, ¿no? Y a toda esa gente que comente eso, ¿no? Yo me he sacado del ancho para poder sacar este equipo adelante. Y creo que hemos llegado hasta a los 4 grandes, a nosotros nadie nos arregló nada, nadie, ¿no? Y bueno, fallas garrafales del arquero, que estuvo un poco nervioso, pero el fútbol es así, ¿no? ¿Qué te digo? Pero yo quiero que quede bien claro a toda la gente malintencionada que dice que uno se ha vendido, ¿no? Yo quiero que la gente esté tranquila porque este equipo ha dado todo, ¿no? Lamentablemente, como te vuelvo a repetir, 2 errores nos costó esta derrota. Bueno, quizás la desesperación, ¿no? Yo no comparto, ¿no?, este tipo de actitudes de los hinchas, ¿no? Pero ¿faltó seguridad? Claro, todos sabemos de que eso es lo que siempre falta en todos los partidos, ¿no? Porque a veces vienen uno o dos policías, entonces es muy poco para poder dar seguridad a este tipo de espectáculos, ¿no? Porque como ustedes han visto, hoy día todo prácticamente se escapó de las manos todo este hecho, ¿no?